Va, continuamos. Y sigue todavía. El toro de Hans. Y pausaste lo Alberto. El toro va corriendo. Ah. Qué chelito se veo. Ya quiero. No, Alberto aguantó más porque no estaba el ala. Ajá. ¿Quién ya se quiere venir a meter los que ya pasaron? Ay, no, ya el no. Agua. La yo dame la última oportunidad si quieres. No, ya. Solo para que venga a comprobar. Dula se arrepiente, fíjate. Claro, sí. Solo para que venga a comprobar y vea que existe la agua. Bicha, ¿por qué nos fueron a poner ahí enfrente? Ay, todas las bichas están. Sí, al frente porque. Después vamos a dar las expectativas. Alberto, salga y ya se va enfermo. Se va enfermo. Creo que ya te llevo unos cuantos minutos y llevo. O sea que me. No, espérate, ya me. Se va enferma. Se va a resfriar. Se va a entiesar. ¿Cuánto lleva? Se va a ir la edad. Sí. Siempre él va pasando ya. Alberto, ¿ya? Ya. Yo sí me quemé. Ya. Ya, eso no. Ay, pero mi mano no la aguanto. Esta mano acalambrada, siguen todos estos desfludeados. Fue con ganas viejitas recién. No, pero, oh. Saco la camisa. La camisa. ¿El qué dijo? La camisa. Sí. Acérquenle la silla. Oye, sí, ya puedes ir a fundación. Bye. El que quiera. Dula, que venga a comprar. No, ya. Falta Maren. Falta Maren. No. 11:26. No le creo. Ahí está. 11:26, Alberto. Ah, mire, pues sí. No. Uy, pero qué. Aquí dormido se siente. Sí. Se siente un perro dormidito. No me voy a mojar aquí, espera. Yo me he sentado como que he salido de. ¿Y los dos van a meter? Ay, no, eso está muy helado. Es que. Está con Madeline. Ay, cero segundos. Y que era la Dori y metió las dos, los dos pies. Metió las dos. Pero metió las dos. Para que no me gane la Dori, voy a meter el otro. Ay, se me durmió la canita. No dice que ya está tibia el agua y les aseguro que no, porque yo ahorita siento, todavía siento calambrado los dedos, ¿qué? Es que ya no estoy dormido. Ay, no, mejor no. Bye. Cero segundos. Va, entonces pasen todos al frente. Va. Vamos a dar Marilyn, ¿qué sentiste? Nada, va así. Bien, pero vieras que dormidas se sienten las canillas un ratito, no digamos todo el tiempo. Alberto. Yo mi experiencia en este juego del barril con hielo, sí siento que aguanté un cierto tiempo, no sé si superé el de todo, va, o qué. Superé el tiempo porque sí, de estaba. Va. Entonces, mi experiencia es: antes de entrar al barril, va, no imaginé con lo que me iba a encontrar allí, pero estando ahí se siente algo. O sea, se siente bien terrible, pues porque igual, cuando comienza el cuerpo como a acalambrarse y todo eso, va, que ya lo helado se le penetra a uno por dentro, ahí ya. Y llega un momento que el cuerpo ya lo pese y que. Ya.
Ya no se aguanta. Darling. ¿Qué sintió al entrar al barril? Nada, con porque voló los medios metros. Sí. Yo no dejé metiesarlo del cuerpo. Pero me salí rápido, me entiendo. Marillita. Ah. ¿Cómo se sintió ya estando? Bueno, cuando puso el primer pie y sentí frío, sentió frío. Pero lo mismo cuando fue bajo hundiendo uno, siente que el cuerpo como si le hormiguea. Le hormiguea, ajá. Como si y luego se va entiesando todo el cuerpo aún. Y en un momento como que se adormece y como que se acalambra. Ajá. Pero sí es una experiencia única estando ahí. Sí. Paola. ¿Vos qué sentís? Ya ni sabes qué sintió. Ya hormigas, como que hacía hormigas en el cuerpo. Es que así se siente. Sí, es que sí, sentí un frío. ¿Vos? Yo. Pero le ganaste a la madre. Alegrate. No, pero ¿quién está se metió en qué? Hasta no aquí, aguanté, y la madre. Que le gané a todas las chicas, pa. No aguanté en eso. Solo los pies metió. Ay, tú las quedó. ¿Y usted? A todas las chicas le quedó. Yo igual, igual para mí. Para mí no fue. O sea, ay, no. ¿Cómo se sentía? ¿Y tú Blas quiere otra oportunidad? ¿Y vos, tú Blas, cómo te sentís? Brillante. A dar sus palabras. Mucho frío. A dar sus palabras. ¿Cómo se sintió? Vale, pregúntenme al invitado. Al invitado, ¿cómo se sintió antes de entrar y ya estando adentro? Él dice que no. No. Vale. Él dice que no sintió nada bueno. Vale. Entonces, ahí pudieron ver. Ahorita, les aseguro que ahorita siento. Yo por dentro siento como cuando uno se echa de un gel y como que se le penetra lo heladito. O sea, por dentro siento lo helado yo ahorita. Hablando así en serio. Alberto, va a dormir bien. Y no se va a cambiar la otra ropa. Ah, pues bien, le va a ir entonces. Entonces, esperamos ver a que ahí los suscriptores hayan disfrutado desde el primer video que vieron hasta este. Los comentarios siempre son importantes para ver si les gustó o no les gustó. Así nos damos cuenta si el contenido les está, o sea, les ha gustado. Alguna sugerencia la pueden dejar ahí. Ahí todavía me ven temblando a mí porque yo me siento. Que los compartan helado. También. Ajá, compartan los videos, no se olviden. Que los compartan. Que los compartan. Que los compartan. Ah, pues entonces. Ahí darle las gracias, pero y pedirles de favor que los videos no si los lo tengan a media, a los anuncios no se los salten, porque las vistas nos ayudan bastante. Unos videos nos alegran porque suben de vistas, luego no vienen quién, y como que bajan de no vuelta. No veo el pensamiento aquí, me va a gustar. ¿Qué? Como que estuviera allá en el hospital donde dicen que uno solo. Sí, porque así se ve que. No, aquí no, aquí no. Sí, la verdad que sí. Ajá, entonces. Porque a mí no me ha pasado, ya salí. Déjala, ya tengo bastante tiempo que salir de ahí. No siento que me vuelva la sangre a mi cuerpo. No le ha vuelto. Va, el susto ya le pasó. Yo creo que a todito fue una experiencia única y vivida. Ajá. En el barril con hielo, va. Tenemos que hacer ejercicio sí, para calentar. Sí. Ay, espero le guste ahí, ¿verdad? Deja, ahorita la vamos a llevar a correr. ¿Eh? A correr la vamos a ir a correr, a hacer una competencia. ¿Te gusta? Sería bueno. Entonces, Lara. Nos despedimos. Entonces. ¿Y qué hablan ustedes, bicho? Claro, me gusta. Aquí yo, bicho. Yo no te digo gracias nada. Por haber visto la serie, va. Desde el primer video hasta este, como les dije. Nos despedimos. Ahí tiene una fuerte, una no, plática muy yo no valiente a estos chicos. Ya mi conducto, cuando ustedes te trata la plática. Va, entonces, gracias por haberlos acompañado hasta gracias. Este video. Muchas saluditos gracias. Y bendiciones. Bendiciones.